Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Microscopio. Hoy les voy a contar el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti, que si te pica puede transmitir 4 enfermedades: dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Este chiquitín de apenas 5 milímetros, o sea, medio centímetro, pasa el principio de su vida en el agua y después de grande en el aire. La vida acuática tiene un promedio de 7 días, y es variable según la temperatura del lugar. La vida aérea es la etapa adulta y vive más o menos 30 días. Su desarrollo comienza en el agua y tiene 3 estadios: huevo, larva y pupa. La mamá mosquito deposita los huevos en lugares de agua tranquila y a la sombra. Sus huevos miden muy poquito, 1 milímetro, son blancos y al poco tiempo de ser depositados se ponen oscuros o negros. La hembra pone de 50 a 200 huevos en cada postura. El huevo puede estar hasta un año si hay sequía, y al llover o humedecerse comienza su evolución. La larva vive en el agua y pasa por diferentes estadios de evolución. La última etapa de maduración acuática es la pupa, y de ella, mediante la metamorfosis o transformación, emerge el mosquito del agua. La vida adulta o aérea comienza una vez que nace. La mosquita hembra se une al macho entre 24 a 48 horas de nacer, quien la fecunda una sola vez para toda su vida. La hembra, para poner los huevos, necesita alimentarse de sangre y por eso pica de día y, como no le gusta la luz, pica varias veces en general, al amanecer o al atardecer. El mosquito macho, en cambio, es vegetariano y se alimenta solo del néctar de las plantas. La hembra pone los huevos en la pared de los recipientes con agua y al nacer las larvas se sumergen en el agua. Este mosquito normalmente vive en el interior de la casa o en los alrededores, en el parque, en el jardín, en el balcón o dentro de la casa, en el dormitorio, en el baño, la cocina, debajo de la cama o de los muebles, y hasta detrás de las cortinas. Si no hay lugares de cría, no hay mosquitos. En otro encuentro, te cuento qué es descacharrar y cómo podemos prevenir la cría del mosquito. Muchas gracias por compartir la alegría de aprender. Te espero. Un gran abrazo. Quise decir, un gran abrazo. Tu amigo, el Dr. Microscopio.